Esta imagen podría producirse en los próximos meses. La pretensión de la Federación de Castilla y León de Fútbol de aunar el balompié de toda la provincia en todas las categorías de edad ha puesto a los equipos y a los padres en pie de guerra. La medida podría suponer un grave trastorno económico para muchos clubes y la pérdida de competitividad del fútbol de la comarca con respecto al de León, además de un quebradero de cabeza para muchos padres. Quedan muchos meses por delante para el inicio de la nueva temporada, pero el panorama no es muy halagüeño. Para los próximos días está prevista la llegada a nuestra comarca del máximo dirigente del fútbol regional, que tiene en su mano la solución para un problema que pone en jaque al fútbol base. Lo que están con esta medida pretenden que el fútbol este base desaparezca. Yo no sé si la federación quiere. Yo, para mí, es que lo que quieren hacer es que los niños, en vez de jugar al fútbol, que se vayan de copas o de botellón. Es inviable, no se puede cargar todo contra los padres, porque al final el hacer una categoría provincial supone que un niño de 7, 8 o 9 años tiene que desplazarse a Boñar, a Cistierna, con lo que ello conlleva, pues todo genera gastos de viajes. Si no se ponen autobuses, que sería un coste que no se podría soportar por el club, sería por coches de los padres. La Federación Castellana y Leonesa de Fútbol se fundó como tal hace más de una treintena de años. En nuestra provincia, dadas las características físicas, geográficas y de otra índole, se fundó una subdelegación, algo que también se llevó a cabo en el baloncesto en una época mucho más reciente. A efectos deportivos, León funciona como dos provincias, León y El Bierzo. El fútbol base tiene competiciones locales en nuestra comarca, incluyendo la Ciana, y por otro lado, en León y el resto de la provincia. Yo les he expuesto que León es una configuración especial, la provincia, con unas distancias muy grandes, muy grandes. Entonces, ellos eso pues no lo rebaten, porque dicen que sí, que es verdad. Entonces, claro, ahí es donde tenemos un punto importante, que ya la subdelegación fue creada ya con esa mira. La pérdida de poder de la subdelegación puede ser evidente si al final solo se queda con las terceras divisiones de las categorías. Entendemos que la subdelegación lo hará y está trabajando en ello, supongo. Primero, la subdelegación lo que debe hacer es no perder su cuota de poder. Entiendo que lo está haciendo y que peleará por ello. En los últimos años se han creado competiciones de ámbito provincial, empezando por la de aficionados, que a finales del pasado siglo impulsaba el club de fútbol Promesas Ponferrada, eliminando el playoff León-El Bierzo, que definiese campeones y ascensos. Ahora la Federación Regional pretende, por un lado, que todas las categorías de edad, desde prebenjamines a juveniles, sean de ámbito provincial, que se cree una regional benjamín y que los equipos que no quieran jugar a nivel provincial lo hagan en segundas y terceras divisiones locales. Lo que hacen con eso es un gasto económico terrible, tremendo, no se puede soportar. Hay clubes, bueno, los de Ponferradina, Cultural, y eso me parece muy bien, y algún ha llegado que parece que se va a ganar la Copa Europa. La provincia de León es una de las más extensas de España, con 15.581 metros cuadrados. Las nuevas iniciativas podrían obligar a jugadores de 8 y 9 años a levantarse antes de las 7 de la mañana para hacer un viaje de más de 150 kilómetros de ida y jugar en Valencia de Don Juan, Sagún de Campos o Boñar, por citar algunos pueblos. Yo, en mi caso, personalmente, pues muchos fines de semana no podría ir. Bueno, pues con la consecuencia para el club de que si faltan niños, pues sancionan al club cuando no hay niños suficientes. Y yo, bueno, pues yo cada vez que se juegue fuera, pues habrá fines de semana que pueda, otros fines de semana no, porque yo no tengo carné, no dispongo de coche y no voy a poder. Lo que yo he escuchado por parte de algunos padres que tampoco estarían dispuestos a dejar a muchos niños a desplazarse tan lejos para jugar en una categoría de niños tan pequeños. Yo me pongo ahora en el pellejo, efectivamente, de un padre de un benjamín de 8 años que tengas que meterlo en un autocar a las 8 de la mañana, lo devuelvas a casa a las 4 de la tarde, pues para jugar 30 minutos cada tiempo. O sea, me parece que, pues no sé, que en esas categorías, sobre todo en las categorías de fútbol 7, hay que ser muy flexible. Pues me parece que inconcebible, desde luego, porque son niños muy pequeños.
El invierno es muy largo en esta zona, las nevadas, las heladas. Me parece un riesgo que no deberían de llevar a cabo estos niños tan pequeños, de meterse en la carretera con la nieve, tener los madrugones que hay que pegarse, vamos. Yo, desde luego, totalmente en contra. Un alevín, ¿tú te crees que puede ir a la rola a jugar? No es que pueda ir a jugar, si es una eliminatoria, bueno, pero una liga continua, un benjamín, un alevín, jugar, andar todos los fines de semana 200, 400 kilómetros, ¿pero dónde vamos? Tú quieres que ellos jueguen al fútbol, que se diviertan, que lo pasen bien, que mejoren, pero también es complicado el tener que viajar, ¿no?, el fin de semana, lo que hablamos, entero. Un partido que a lo mejor a las 11 tienes que jugar, pues tienes que madrugar mucho. Hay niños que no viven incluso en Ponferrada, que viven en pueblos de alrededor, que les es complicado. León es especial, ya la extensión, ya la zona orográfica. Entonces, vemos que hay una cantidad grande de chicos de fútbol base en la zona Bierzo, ¿no? Y entonces, juntarlos con León sería, pues es lógicamente un trastorno muy grande. El Bierzo es igual que 5 provincias de Castilla y León, entonces si hay una subdelegación ya es por algo. Una subdelegación no llega a ser una delegación, pero a efectos es más o menos lo mismo. Entonces, si se ha hecho es por ámbito geográfico y creemos que es inviable el hacer una provincial. Y es que por otro lado está el aspecto de la competitividad. Mientras que algunos creen que estas medidas suponen un retroceso. Si hubiese más nivel en esto de León, o se trabajasen los equipos, pues veríamos que sale algún chaval. Tú que estás metido en el fútbol, ¿cuánto hace que no hay ninguno en la Ponferradina? Otros piensan que los clubes que puedan tener un equipo en las primeras provinciales de cada edad serán más fuertes y competitivos. A nivel deportivo, si nos pensamos que somos clubes de fútbol, es para hacer futbolistas. Entonces, a nivel deportivo, normalmente, si puedes jugar las mejores categorías, pues es en bien del niño. Es bueno a la hora de competir y para los niños que puedan competir, a lo mejor en contra, pues que tengan que viajar, porque no van a poder viajar solos, van a tener que viajar con otros equipos de su mismo club y a lo mejor tienen que perder pues parte del día del fin de semana y es un poco complicado, ¿no? Por el hecho de competir, es estupendo. Tenemos un equipo A, un equipo que, bueno, que sí te gusta competir en provincial porque bueno, pues sí que la provincial tiene otros alicientes para los niños, es un paso más que la local, pero luego también te gusta tener unos equipos B que compitan en la local y que, como te decía antes, compitan con cierta, que la competición tenga cierto prestigio, que sea una competición que no esté una competición totalmente devaluada. El Bierzo tiene más de 2.000 licencias deportivas entre todas las categorías y todos los agentes que participan en el mundo del fútbol. Supera las de Soria y está a nivel de las de Ávila y poco por debajo de las de Zamora. En los últimos tiempos, la Deportiva ha firmado convenios con clubes que han supuesto una ampliación de los niños que tiene bajo su espectro, mientras que para los asociados, opciones de subsistencia. Nosotros como club, el año que viene, tendríamos 5 equipos viajando a León, como un club de barrio. Eso, si no se buscan estas colaboraciones y otras cosas a mayores, pues va a ser inviable. Y claro, que perdemos potencia también en el Bierzo. O sea, León nos va a comer. Jugadores. Si no tenemos una unión de fomentar equipos en competiciones un poquitín fuertes, pues perderemos siempre potencial de jugadores. Hay un problema, porque soluciones que se dan muchas veces es que viajen juntos, pero si coincide que un club van tres, viajan tres equipos, luego de otro club va un equipo, ese equipo ya no puede ir con los otros tres, viajar juntos, por una razón, porque ya no entran todos en el autocar, es decir, que tienen que alquilar otro autocar. Y el viaje a León, menos de 400 o 400 y pico euros, no sube. José Antonio González, presidente del Club Deportivo Santa Marta, difiere y critica esas medidas, pues a su juicio perjudican a los niños y por extensión al fútbol base. Yo aquí en la escuela antes, veníamos estos años de atrás, 20, 25 y tal. Ahora, este año tengo 3. Claro, la Ponferradina debe tener 180, me parece, me contaron. Niños que no juegan, niños que van allí. El niño, ¿dónde progresa? Jugando, no entrenando. Están equivocados, el niño se aburre entrenando. Para los próximos días se ha previsto una reunión del fútbol del Bierzo y la Ciana con Marcelino Maté, presidente de la Federación Regional, para exponerle los contras que suponen esta novedad en la composición de las categorías. No es el ceder unos, ceder otros. Yo creo que a veces es el sentido común.
Normalmente la gente que legisla en temas deportivos y en todos los demás, legisla sentado en una mesa. No sé, o sea, para tomar una decisión de este tipo te tienes que entrevistar con clubs, con jugadores y con padres. Si viene Marcelino, yo creo que va a marchar con una negativa, yo creo que del 99-100% de los clubs. El fútbol base vive momentos de inquietud. Aunque el pasado verano se aprobaron los cambios en asamblea, no ha sido hasta el avance de esta campaña y hasta que las futuras novedades se han ido conociendo cuando los nervios han llegado. Las medidas federativas parecen rectas y ya en las pasadas temporadas no se dio brazo a torcer cuando se planteó la creación de la regional alevín. Ahora el fútbol de la comarca es el protagonista y los distintos agentes tienen la última palabra. Mientras, los niños, ajenos a todo ello, compiten cada fin de semana tratando de crecer como jugadores y como personas, sin conocer qué futuro les espera.